El servicio de transporte masivo Mi Macro Periférico o Peribús comenzará a dar servicio regular a los usuarios a partir de este domingo 30 de enero desde las 5 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Los primeros dos días, domingo 30 y lunes 31 de enero, el servicio será gratuito, informó el secretario de Transporte Diego Monraz Villaseñor, quien este jueves realizó recorridos de pruebas para periodistas, maestros de la Secretaría de Educación y directivos de medios de comunicación de la estación Acueducto a la estación Chapalitaín a la altura de la avenida Guadalupe. Desde el domingo, la ruta 380 y su ramal 380A desaparece, así como lo harán la ruta 619 y la 368, para dar paso a los autobuses articulados que darán recorridos a lo largo de 42 kilómetros desde la avenida Belisario Domínguez hasta la carretera Chapala, precisó el titular de la Secretaría de Transporte. La ruta 380 se sustituye. Es cierto que esos camiones que en ocasiones pasaban muy llenos y a mucho tiempo de espera y que subían a la gente en espacios de lodo, de sol, de lluvia, ya van a dejar de pasar el domingo, pero va a haber un sistema con el mismo derrotero, o sea, con la misma cobertura, pero mucho más rápido, más seguro, más digno y algo bien positivo, más económico. Con esta tarjeta de pago electrónico de Mi Movilidad, el que venga de una ruta tan lejana como la 619 en Santa Fe, allá al final de Tlajomulco, y se baje en el periférico sur para agarrar lo que era la 380, ahora Mi Macro Periférico, va a tener 50% de descuento en ese transbordo. El arranque de Mi Macro Periférico se hará aun cuando hay temas pendientes de concluir, como son los elevadores en las estaciones El Batán, en Calzada Independencia y en Artesanos, reconoció Monraz Villaseñor, quien dijo que en esos puntos específicos habrá camionetas que llevarán a los usuarios en sillas de ruedas para que aborden en la siguiente estación donde sí haya elevador en operación. Hay soluciones para ello que se van a estar explicando en la misma estación con atención personalizada para que si existiera alguna persona en silla de ruedas que no pudiera cruzar el puente, la rampa, entonces se le va a mover en un vehículo personalizado a la siguiente estación. Solamente son tres las que pueden tener esta situación. Ahorita me va a recordar que son las estaciones del Batán, Independencia y Artesanos. Todas las demás con accesibilidad universal y los elevadores se van a ir instalando todavía algunos de ellos en las siguientes semanas. La ruta de transporte articulado más larga del país tendrá un precio de 9 pesos con 50 centavos y en las 42 estaciones únicamente se podrá pagar con la tarjeta electrónica de prepago. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega.